Estamos, estamos aquí en el outlet del Callao con algunas cositas que recién está llegando un poco tarde, así que me disculparán, todavía no está armado, algo he podido armar, así que los invitamos para que vengan, para que puedan participar y que puedan aprovechar las cositas que he traído nuevas. Y estamos hasta las... hasta las 5 o 6 de la tarde, estamos así un es. Poquito más entendido. Excelente, es nuestro amigo, pues, Alex. La colección de Jordan Q, ahí está la colección de Jordan Q. Muchos lo catalogaron como borracho, otros dijeron que era infiel, otros le pusieron el mujeriego, pero no, estaba acá en la feria. Al fin dimos con Jordan Q. Wow, hoy ha traído unas cosas increíbles, Jordan Q. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Dexter Coleccionable me ha traído a la Feria del Juguete en el In-Outlet Fosse, al costado del aeropuerto, donde vas a encontrar las mejores figuras, lo mejor para tu colección. Mira por acá lo que te he traído, amigo, los Hanna-Barbera, los Picapiedras, ajá, Pedro y Dino. Invítalos, por favor, claro, Jordan. Amigo. Aparte también tenemos, mira, los mandiles de cositas de Mickey Minnie. Cuando la pareja, los esposos entran a la cocina, claro. A cocinar, no hacer cosas malas, ¿eh? Tenemos los tomatodos, los tachitos de basura Mickey Minnie. Me hablabas de una zapatilla, Jordan. Ah, ya. Tenemos las Adidas edición Pokémon, edición Pikachu. Como verás, Pokémon Pikachu, original americana con su código. Talla 40.5. Usadas por Ash. Claro, usadas por Ash. Tenemos el set de Blancanieves con los 7 enanitos. Es exclusivo de Disneyland Park, de Disneyland Resort. Está completo. Ajá, qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Qué bonito, ese vaso también está precioso, ¿ah? Claro, está muy certificado. Para que tome su cuarto. Sí,
sí. Cité el Quaker porque te vi con Cachay. Ah, ya. Claro. Allá, ya próximamente va a venir a visitarme mis amigos los cómicos de YouTube. Pueden seguirme en la página del Mono Pavel. Todos los jueves videos nuevos. Video de comedia con el Mono Pavel, la nueva generación de los cómicos. Pronto ya viene la feria, ya el Mono, viene Cachay, vienen todos a visitar acá la feria. Excelente, excelente, muchísimas gracias, pues Jordan Q. Quieren separar tu casaca, dice. ¿Ah? Tu casaca quieren separar. Ah, no, este es de John Travolta, John Travolta me la ha prestado y hoy día le he traído acá la casaquita. Voy a traer casaquita también. Claro. Calzoncillo también voy a traer próximamente, calzoncillo de los picapiedras. Ahí. Las colecciones completas, amigo Hernán, la colección de Cusco, que mucha gente me pregunta en las páginas. La colección de Cusco. Excelente, excelente. Bueno, ya saben, amigos. A ver, entonces nos despedimos, Jordan, y invitamos. Claro, amigo, estamos en la feria Inaulet Fosse, al costado del aeropuerto. Estamos los jueves, viernes y sábados, desde las 10:30 ya. Porque la gente viene a activarse a las 10:30 hasta las 6 de la tarde, hasta que nos voten de acá de Inaulet. Amigo, tenemos el stand de los libros, los cómics. Tenemos al amigo Fernando con los Nintendo, el Game Boy. Cosas retro, tenemos a mi amigo Alex con los polos personalizados, las figuras sueltas, los pósters, los cuadros. Tenemos a Julio que está dando vueltas como loco. Tenemos las sillas también, la silla gamer. Ahí de todo. Ajá. O sea, así que... Claro, ¿qué haces en tu casa, amigo? Date una vueltita acá por el Inaulet, que estamos con precios de feria. Precios de, y si vienes de la transmisión, dices, hoy que viste la transmisión, te hacemos tu descuento, hermano. Y ay, te vas a hacer tu descuento. Claro. Muy bueno, muchísimas gracias.
invitamos a todos a visitar el centro comercial en Outlet Plaza. Estamos jueves, viernes y sábado, ya saben el horario, de 11 a 6 de la tarde. Vengan con tiempo, tienen para comer por acá, tienen para visitar tiendas con descuentos y tienen la feria de juguetes, que está todas las semanas hasta finales de junio. Bueno, hoy en Daiko Tech Store tenemos productos de Master of the Universe, vintage, con todas sus armas, en perfecto estado. Tenemos algunas cosas de merchandising, de Ghostbusters, un esqueleto de paja japonesa, Super 7, algunos Hot Wheels también. Siempre blisters de Origin, ¿no? Y los huevos que tenemos ahí, nos están quedando algunos huevos que stock. Ahí tenemos un rompecabezas de Master, 500 piezas. ¡Wow! ¡500 piezas! Hasta el original. 5 días mínimo. Bueno, siempre novedades. Por ejemplo, tenemos acá un centurión. ¡Oh! Miren esta super figura, amigos. Un centurión. Muchos me preguntaban por centurión. Ahí están, pues, amigos, ahí están. Para los amantes, pues, de las figuras vintage, y está en un excelente estado, ¿ah? Bien conservado todavía. Bien conservado, diría yo, ¿ah? Escribí por inbox y le mandamos un precio. Si vienen, nos visitan un descuento adicional, ¿no? Ajá, porque venir así en vivo y transar, pues, esa negociación es como para... Así tiene que ser, todo lo que visto. Claro. Después tenemos, por ejemplo, una novedad, que es ese libro de Star Wars, que lo pueden enfocar ahí. Tenemos dos libros firmados, el artista Dave Dorman, todo su trabajo, con muchas portadas de los cómics de Star Wars de los 90. El libro es bien interesante, tengo dos ejemplares, el precio se puede bajar posiblemente. Un descuento para ustedes. Pero tienen que venir, amigos, tienen. Oh, mira. Ajá, ya saben, amigos, estamos de 11 a 6, gracias Omar, de 11 a 6 pm. Lo que les quería mostrar también es algo que algunos no conocen. Este cómic se llama Subconsciente, ha sido catalogado en su momento como uno de los mejores cómics hechos en Perú. Es un pack de 6 números para que vean el arte hecho en Perú. Acá les puedo mostrar, mire, son varias historias. Tipo manga, es un híbrido porque es en blanco y negro, o sea, no es todo en color. Pero si se dan cuenta, ya están viendo el grafismo, es muy interesante, son historias variadas. Hay una secuencia, son 6 tomos. Y bueno, las ilustraciones en color normalmente las van a encontrar pues en la contraportada, en la portada. Hay una historia muy interesante también, con temática muy social. Este cómic es bien interesante, Subconsciente tuvo un premio en su momento, galardonado. Sería interesante que vengan y lo chequen. Tengo así en suelto algunos números y tengo el pack completo por 30 soles, ¿no? Muy recomendable. Ajá, genial. Ya saben, amigos, estamos hasta de 11 a 6 de la tarde. Y si quieren hacer la consulta de manera directa, pueden contactarse con Daiko Taki, con el amigo Jorge. Nuestro gran amigo Benito está por ahí subiendo droides. Nos han llegado droides dorados. Wow. El droide que va en la nave Royal de la princesa Padme Naboo. Este es Alford. Este es el ayudante de Obi-Wan Kenobi. Y este es el ayudante de el padre de Luke Skywalker, Anakin Skywalker, ¿no? Nos han llegado estos droides. Este también va en la nave Naboo Royal, en episodio 1. Y este de acá, que es un droide que le abre la puertita y sale todas sus herramientas. Por el lado de acá también sale una piquita. ¿Eh? Estos droides nuevos nos han llegado, ¿no? Otra vuelta están los muchachos con el embarque y el desembarque de los droides que están llegando. Diariamente está llegando un droide. Sí.
Y acá tenemos, este, se han llevado ya dos de estos de... ¿De Yoda? De Yoda, de Dagobah. Tengo este, que es una figura buscada, porque le saca la máscara y es la cara de Luke cuando enfrenta sus temores ahí en Dagobah, ¿no? Tengo acá el amigo Yaba, que le ha remozado su calaverita, he hecho calaveritas diferentes, algunos empaques, ¿no? De Star Wars a 25 soles los empaques, o digo que no, de 25 en el empaque, ¿no? Y las naves, que han estado pidiendo naves, una nave Rebel, esta es una nave Rebel de gran medida, ¿no? Parecida a la vintage que sacó Hasbro, pero con la diferencia que tiene el signo de Rebel. Así que muchos tienen este tamaño, pero no todos tienen el Rebel. Así que ojo al piojo, como dice el dicho. Y acá tengo esta, que es la común, la 250. Y un cliente que se va a llevar hoy día esta bomba, me ha dicho que se la va a llevar, pero el primero que viene se la lleva, no me ha respondido. ¿No? Esta bomba, claro, le falta sus balas. Y este, esta parte de acá es una réplica. Ahí me está llamando el cliente para decirme de que ahí no está. No la venda. Acabo de ver la transmisión y está vendiendo lo que tú para. Y acá le hice unas escaleritas, puedes ver por el lado del fondo. Por supuesto, esta cámara entra hasta el fondo. Y ahí ves, ahí donde está mi dedo, la escalerita. Tiene una puerta de conexión entre ambos lados. Ah. ¿No? Y justamente este es el lado de reparación de las naves. Y este es el lado donde llegan las naves a previsionar el combustible y de acá parte. No, las naves. Ahora, también referenciarle que tengo este personaje que es bien buscado, el Gamorreano, lo estoy dando a 70 soles, ¿no? Y otro personaje que es bien buscado en el Palacio de Java es Big Fortuna, ¿no? Bueno, esperarnos acá de jueves a sábado, todos los días, de 10 a 5 de la tarde. Así es, amigo. Muchísimas gracias, nuestro amigo Benito. Gracias por mostrarnos el contenido. Acabándose los últimos calendarios que ustedes pues todavía tienen la oportunidad de adquirir los calendarios 2021 de Feria del Juguete Perú. Así es, van a encontrar muchos, ya ustedes han visto seguramente los videos acerca de esta maravillosa producción de calendario 2021 y que viene con muchas sorpresas, ¿ah? Vamos a mostrar algo breve a las sorpresas. Recuerden, todavía pueden adquirirlo, su costo es de 20 soles y nos escriben a la página Feria del Juguete Perú. Vienen con estos stickers, todo lo que estoy mostrando es lo que viene con unos cupones también para los sorteos, para que no se queden fuera de los sorteos que ustedes pueden, o ya lo han visto seguramente en vivo. Acá te vienen los cupones para que participes en esos sorteos. También te viene un hermoso póster. Miren, es un póster dibujado. Así es, amigos, dibujado. Y recuerden también que si quieren aprender a dibujar, pues Feria del Juguete Perú con nuestro amigo, ya lanzó un curso, así es, un curso para aprender a dibujar y se pueden matricular. Mayores detalles para poder asistir al curso, formar parte del curso, pues deben escribir al inbox de la página Feria del Juguete Perú. Así es, Giancarlo, te esperamos con mucho gusto. Todo esto va a venir dentro, mis amigos, de el calendario, así es, todo se incluye como artículos adicionales. Eso nomás, quiero algo más para mi calendario, para animarme. Pues sí, hay algo más que te queremos mostrar. Te va a venir unos recortables, así es,
para el engreído de repente de la casa, o ustedes mismos se engríen, pues te va a venir dos recortables, ahí está, dos recortables de los retro, ahí está, de los años 90. Te vamos a incluir dos recortables, te vamos a incluir ese recortable y uno más de las tortugas ninja. Todo eso te va a venir dentro de tu calendario, al comprar tu calendario. Recuerden que si quieren adquirir su calendario, pues nos ayudan también a la vez bastante en el proyecto Feria del Juguete Perú y van a poder participar en los sorteos. Así que lo hacemos en vivo, en transmisiones en vivo, amigos. Ya saben, si quieren aprender a dibujar, así es, cómo llevar un dibujo hecho a mano a la computadora, así es, pues pueden inscribirse en el curso que va a dictar Feria del Juguete Perú. Precioso, no puedes. Oh, miren, amigos, una muy buena ocasión. No puede ser, miren qué genialidad. Una pulsera con el bebé Yoda. También se hace a pedido. Me dices que también tenías de Dragon Ball. Sí, de Goku. De Goku. Pero ya lo tengo vendido. Así es, amigos, tienen que llegar por eso antes de las 6. Y si es posible, cuando aperturamos nomás. A ver. ¡Qué hermoso! Jackie, muy buenas tardes. Te estamos esperando, Jackie. Dijiste que ibas a venir. Pero acá tenemos de Oliverato. Oliverato. No. No puede ser. ¿Cómo me hace esto posible? Señora, por favor. Oliverato, lo han tallado, lo han dibujado, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que nosotros somos productores, fabricamos todo, hacemos joyas personalizadas. O sea que me puede dibujar a mí también. También. También me puede dibujar, increíble, mira. Qué precioso, amiga, qué precioso. Ya saben, nos pueden encontrar hasta las 6 de la tarde. Joyas Liz Mata, por si acaso. Después es en el Facebook como joyaslizmata.com. Hacemos todos los diseños que tú desees. Y nos vemos acá en la Feria del Auge. Así es. Sábado.
genial, genial, genial. Ya saben, amigos, pues tienen que venir. Y ahora, pues, porque también cuidarnos es parte del hoy en día, que es una cosa especial e importante, quise decir. Pues ponte la mascarilla de Darth Vader. Hacemos con las cuatro capas, todos de algodón, telita adhesiva, personalizados a gusto del cliente. Ajá. Y acá te enseñan todo el proceso, cómo lo hacen. Ahí está la amiga, cómo está, pues, todo recubierto, como se ve, como debe ser, muchísimo. Ajá. Ahí también hay la zona de colitos. Ahí está para la engreída de la casa, la señora. Ahí está el ojo. Correcto. Visítenos acá a la feria, jueves, viernes y sábado. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo la debo contactar? ¿Cómo la deben buscar? Me encuentran en Instagram y en Facebook como Ori Perú Sabina. Así que búsquenme para poderles incluso generar un código y puedan comprar lo que ustedes gusten con descuento directo a la empresa. No hay compra mínima.